Acepté la invitación a dictar esta clase porque siento un gran compromiso con la construcción de la paz del país, porque yo quiero que los estudiantes tengan toda la información que necesitan para tener una valoración de este proceso de paz. Y sobre todo porque yo siento que estos estudiantes, esta generación, es la generación que va a tener que construir la paz. Lamentablemente la mía fue una generación que vivió la guerra. Y me alegra por ellos que sean la generación que ahora tiene como un camino despejado y que tiene la oportunidad de construir un país nuevo y un país mejor. Yo los quiero invitar a que se unan o a que vean esta clase de Memoria, Justicia y Reparación de Víctimas. Considero que nos da una visión mucho más amplia acerca de las instituciones que componen todo el acuerdo de paz y el proceso de paz. El punto central en estos acuerdos son las víctimas y las instituciones que en este momento nosotros estamos viendo en esta materia nos ayudan a entender un poco la importancia de cada una de ellas y a entender que la transición de la guerra hacia la paz no es fácil. Y la verdad es que la paz de todos, la paz no es simplemente de los que firmaron los acuerdos o los detractores que en este momento no quieren, sino que tenemos que entender que la paz es de todo y pues entender estas instituciones nos da una visión mucho más objetiva acerca de qué se trata y qué quiere lograr Colombia pues, con este proceso. Me dicen que les gusta que combinemos la teoría y la práctica. En esta clase van a encontrar no solamente textos académicos o textos de Naciones Unidas o leyes, sino que también van a encontrar muchos relatos en muchos formatos, en video, en crónica literaria, de gente que ha vivido la guerra desde muchas perspectivas y que nos puede acercar y nos puede contar ya desde una visión más humana y más personal por qué la guerra es algo tan duro, tan difícil y por qué hay que apostarle a algo diferente. Eso es algo que a los muchachos les ha gustado, les ha tocado un poco y les ha permitido conocer la historia del país, no tanto en cifras o en datos o en artículos académicos, sino más en la vida cotidiana, en la que todos los días nos llega. Les ha permitido, creo yo, también entender un poco lo grande que es este país, lo diverso, la geografía, las poblaciones que lo habitan, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres.